Pero de la estrella de mar, ahora nos vamos con la primera actriz, Laura Zapata, que, ¿qué cree? Expresó su opinión sobre dos temas. El primero, el que está en boca de todos, la nominación de Yalitza Aparicio al Oscar. Y el nombramiento de Eduardo Moreno, la parada de frente a la casa del actor. A ver qué nos dice Laurita. Una gran conmoción ha causado Yalitza Aparicio al ser nominada como mejor actriz a los premios de la Academia, lo que ha generado diferentes opiniones. Algunas personas celebran el triunfo y muchas otras critican la nominación de la docente. Ahora fue la primera actriz, Laura Zapata, quien dio su opinión al respecto de Yalitza. Bueno, pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas, no, no es cierto. Está bien, tuvo suerte, qué padre. No hay que envidiar a nadie ni hay que calificar a nadie, le tocó. Pues muchas quisieran. Lo que también causó controversia fue la actitud del señor Chucho Ochoa a su salida de la función de Hello Dolly hace unas semanas, pues por su cargo como secretario general de la ANDA, fue cuestionado sobre el futuro de la casa del actor, ahora con la muerte de su presidenta vitalicia, Mati Huitrón. Oye, ¿cómo les fue, verdad? Como hipócritas. Ay, si no, no es cierto. Veo la situación muy fuerte, muy difícil, porque Jesús Ochoa, pues no lo veo. No lo vi en esta asamblea. Y además a todos los que vi aconsejados, guiados y manipulados por Floribel Alejandre. Laura cree que no hay mejor persona que el señor Eduardo Moreno Laparade para que se haga cargo de la casa del actor. Eduardo Laparade es el sobrino de Cantinflas y el dinero que se maneja, el patronato que maneja el dinero, es dinero que dejó Cantinflas para los viejos de la ANDA. Bueno, ahí está Laura, siempre polémica, siempre fuerte, y tiene razón. A los viejos hay, a nuestros viejitos, a todos los viejitos del mundo hay que apapacharlos, quererlos y estar cerca de ellos. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.